Hola animales del mercado, hoy les traigo un video que pertenece al curso de inversiones de este canal y ya que estoy los quiero invitar a que se registren en mi página y tomen el curso gratuito que está para todos ustedes ahí y aprovecho para mostrarles cómo es el curso, ¿sí? En el curso hay más de 40 videos y hay una tonelada de ebooks y audios y PDFs, tiene muchísimo material. Por ejemplo, acá vemos en el módulo 1 que tenemos las cuatro pantallas que te van llevando a las lecciones, ¿sí? Por ejemplo, hacemos clic en la lección número 1, podemos ver que tenemos un video de 5 minutos y medio que es introductorio y por debajo tenemos los ebooks y el enlace al grupo de alumnos. Vamos a darle clic al ebook, a uno de los ebooks, para que vean cómo son, ¿ven? Conociendo al mercado. Así es todo el material del curso con este diseño, con esta estructura. Por otro lado, en el grupo de alumnos van a poder subir todos los trabajos prácticos que tienen que hacer, intercambiar ideas con sus compañeros y gráficos, es un grupo con mucha actividad, y además van a poder hacer todas las consultas que necesiten. No los aburro más, vamos a ver Fibonacci. Muy buenas a todos. Hoy vamos a ver Fibonacci. Si estuvieron estudiando los ebooks y el material, muy probablemente ya sepan de Fibonacci. Pero en este video lo vamos a explicar de forma detallada. Mucho se habla de Fibonacci, de los retrocesos, de las extensiones. Pero ¿quién corno es Fibonacci? Muy bien. Leonardo de Pisa, más conocido por Fibonacci, fue un matemático nacido en 1175. Quien desarrolla la siguiente serie de números: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, da, da. Si se fijan, cada número es el resultado de la suma de los dos anteriores. Entonces, 1 y 2 son 3, 3 y 2 son 5, 5 y 3 son 8, 8 y 5, 13, 13 y 8, 21 y así hasta la putísima madre, ¿sí? Que es sinónimo de decir hasta el infinito. Muy loco, ¿no? La verdad que muy loco. Pero esto no es nada. Si cada número de la serie se divide por el anterior, nos da un ratio. ¿Saben cuál? 1,618. Seguramente están pensando para qué mierda les va a servir esto. Pues bien, este número es especial, es un número raro, es un número mágico. Acá está la clave de todo este asunto, de toda esta historieta, ¿sí? Aunque parezca mentira, aunque sea difícil de creer, en las pirámides egipcias, en las pirámides mexicanas, en los edificios, en la arquitectura griega, estamos hablando de hace miles de años, se utilizaba este ratio. ¿Sí? Este ratio tiene preeminencia en la geometría de la construcción, 1,618. Y esto no es todo. También encontramos este ratio en la naturaleza. Por favor, googleen esto porque parece extraterrestre. Googleenlo porque es increíble cómo aparece este número y esta serie matemática en casi todas las cosas. Pero bueno, basta de cháchara. Vamos a lo que nos importa a nosotros, ¿sí? Para no aburrirlos. Todo lo que estamos hablando ahora se traduce en los siguientes retrocesos claves, ¿sí? Tras un fuerte movimiento, tenemos retrocesos súper importantes. 38,2, 50, 61,8 y 100. Esto, mis amigos, nos ayuda a determinar objetivos para los precios, ¿sí? Tanto en las ondas de impulso como en las correcciones. Entonces, si estamos en una tendencia alcista, en una tendencia fuerte, un retroceso mínimo suele estar alrededor del 38%. En una tendencia un poquitito más débil, el retroceso que nosotros podemos esperar, ¿sí?, es al nivel 50, ¿sí?, o 0,5, y un máximo del 62%. Más precisamente 61,8, ¿ok? Los retrocesos de Fibo son muy, muy, muy utilizados, ¿sí? Entonces pasa algo como, podríamos decir, no sé, una profecía autocumplida. Cuando vemos en el gráfico que hay una corrección, tenemos que pensar que todo el mercado está mirando el 38. Como todo el mundo conoce esto, muy probablemente
haya un rebote, porque todos van a estar entrando en ese momento. ¿Sí? En cuanto llega a ese nivel, nos confirma que se trata de un rebote y no de un cambio de tendencia, claramente. ¿Qué quiero decir con esto? Que estas líneas, estos retrocesos de Fibonacci, ofician de soporte y de resistencia eventualmente, ¿sí? 38, 50 y 61,8 son soportes, ¿sí? El primero es 38, que es donde todos vamos a estar mirando. El 50, que es importantísimo y es muy habitual que el rebote se dé ahí, también lo vamos a estar todo mirando. Y después 61,8, y si perdemos ese, bueno, estamos frente a un cambio de tendencia, ¿sí? Bueno, basta. Vamos a jugar, vamos al gráfico a ver cómo funciona esto. Estamos en Disney, ¿sí? Lo primero que vamos a buscar es un swing, en este caso un swing alcista. Nos vamos a la izquierda, en nuestro panel de herramientas seleccionamos retroceso de Fibonacci y lo extendemos desde el mínimo, el punto mínimo de reacción al máximo, ¿sí? Cuando hacemos esto, la herramienta se va a desplegar y nos va a tirar unas líneas, ¿sí? 0,382, 0,5, 0,618 son los más importantes. ¿Qué buscamos nosotros acá? Esto oficia de soporte. Entonces, el movimiento contratendencial debería frenarse en alguno de estos, de estas tres líneas, ¿verdad? 0,382, 0,5 y 0,618. Si bien es cierto que un retroceso puede ser hasta 0,78, incluso hasta el 100. Hay consenso entre los mejores autores del análisis técnico de que una vez vulnerado el 0,618, las probabilidades de un cambio de tendencia son bastante elevadas. En este caso que estamos viendo nosotros, eso no ocurre y efectivamente en 0,78, ¿sí?, oficia de soporte y sale para arriba. Pero bueno, a mí personalmente me gustan estos tres niveles, ¿ok? Lo que suele ocurrir, y los invito a que lo prueben la cantidad de veces que sea necesaria en todos los gráficos que se les ocurra, es que esto es respetado por el mercado hasta milimétricamente en muchos casos, ¿sí? Como vemos acá, cuando extendemos la herramienta desde el mínimo hasta el máximo, vemos que frena en el área de los 103 dólares, ¿ok? Que coincide, que tiene adecuada correspondencia con el 0,5. El movimiento contratendencial frena, rebota en el 0,5, que oficia de soporte. Esta es la magia de Fibonacci, ¿sí? La mejor manera de entender esto es que se sienten una horita o dos y lo hagan constantemente hasta que quede fijado, ¿sí? Nuestra mente es cemento fresco y hay que dibujar en él hasta que se solidifique. Después de esto vamos a ver las extensiones o proyecciones de Fibonacci que tratan de determinar, de predecir hasta dónde puede ir la curva de precios, ¿sí? Pero esto lo vamos a ver más adelante porque no los quiero volver locos con tanto ebook, PDF, audio y video. Más adelante vamos a ver proyecciones o extensiones de Fibonacci, así ya cerramos el temita este de Fibo. Espero se haya entendido. Si no entendieron algo, me escriben en el grupo de alumnos o consultan con sus compañeros o Wikipedia. Papá, Wikipedia. No, mentira, pueden consultar tranquilamente. Nos vemos en el siguiente y desde ya, muchísimas gracias.